Muy buenos días, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva escuela dominical digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Como siempre, es un gozo, es una alegría poder iniciar un nuevo día en la presencia del Señor y poder saber que usted está conectado, conectada a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, a través de Facebook o a través de YouTube, a una reunión de adoración a nuestro Dios, porque ese es el propósito de esta escuela dominical, adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, que es el único digno de ser alabado y ser exaltado en medio de nosotros. Nos sentimos contentos de poder iniciar esta escuela dominical a través de las redes sociales para alabar el nombre de nuestro Dios. Es una reunión en donde vamos a estar orando, vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios. Y por supuesto, lo más importante de cada reunión, de cada escuela dominical, de cada culto de adoración a nuestro Dios, vamos a estar recibiendo palabra de Dios. Como es una escuela dominical, vamos a estar recibiendo la palabra en un formato de escuela. Así que desde ya le instamos para que usted venga a este lugar, aunque sea una reunión virtual, a través de canales virtuales, venga a este lugar con un corazón dispuesto, con un corazón de alumno, con un corazón de discípulo, dispuesto a recibir, dispuesto a aprender lo que Dios nos va a querer enseñar en esta escuela dominical. Así que le instamos para que usted tenga a la mano desde ya, desde este mismo momento, su Biblia y también su himnario. Y como es una escuela dominical, como es una escuela del Señor, le instamos también, si usted así lo desea, a tener una libreta de notas para poder ahí anotar lo que el Señor nos va a entregar en esta mañana. Así que vamos a dar inicio a esta reunión y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 254, Las sendas anchas dejaré.
puede el mundo ser mi hogar? Este mundo, mi hermano, mi hermana, no es nuestro hogar. Aquí no es donde nosotros vamos a vivir por una eternidad. Usted y yo estamos solamente de paso en este lugar. Pero sabe, mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, debemos expandir el reino de Dios. Debemos expandir lo que el Señor Jesucristo vino a hacer hace ya 2000 años atrás, cuando Él vino a predicar su palabra, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Pero ese derramamiento de sangre no fue en vano. Usted y yo tenemos hoy un mandato. Y ese mandato de nuestro Maestro es ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas, a todo el mundo, sin excepción de personas. No hay nadie que no tenga que recibir este mensaje. Usted y yo hemos sido mandatados por Cristo para poder predicar su palabra a toda criatura, a toda persona, a toda persona, a todo ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos hacer durante los días que estemos aquí en esta tierra. Después, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, y usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo como único personal salvador, nos vamos a ir a vivir con Él por una eternidad. No puede ser el mundo, este no es nuestro hogar, pero estamos aquí para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, el propósito de Dios, no el nuestro, el propósito de Dios. Amén. Las sendas anchas dejaré, Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de coros unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. Ahora quiero invitarle para que vamos a orar, para que nos vamos a poner en comunión de espíritu y para rogarle a Dios que Él dirija todo lo que hagamos en esta mañana, cada oración, cada alabanza, la lección de la escuela dominical, que todo lo que hagamos sea dirigido por el Señor a través de su Espíritu Santo. Le invito para que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Padre amado de misericordia, ¿cuántas gracias te damos? ¿Cuántas gracias te damos, Padre, porque tenemos un nuevo día de vida y de salud? Gracias porque podemos abrir nuestros ojos y podemos ver un nuevo día. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos hablar. Gracias porque podemos caminar. Gracias, Padre amado, porque podemos oír. Porque podemos pensar, Padre. Gracias. Gracias por tantas cosas, Señor, que muchas veces pasan desapercibidas porque son tan normales. Pero ayúdanos para que no pasen desapercibidas, sino que para que seamos agradecidos desde que podemos abrir nuestros ojos en la mañana. Padre, gracias porque hemos dispuesto nuestro corazón poder estar en esta mañana conectados en esta escuela dominical, alabando tu nombre, exaltando tu nombre, recibiendo palabra tuya en esta mañana, Dios mío. Padre eterno, te rogamos que tú nos pongas en comunión contigo, Padre amado, que estemos juntos, aunque estemos separados, que estemos juntos en el Espíritu, que estemos unidos en el Espíritu, que estemos, Señor amado, en comunión de Espíritu, así, Padre amado, como estaban ahí esos hombres en el aposento alto, que estaban juntos y estaban unánimes y se manifestó el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío. Te rogamos que en esta mañana sea así, que el poder de tu Espíritu Santo, aunque físicamente estemos separados, pueda manifestarse porque estamos juntos, estamos en comunión, estamos unidos en el Espíritu contigo. Te rogamos, Padre, que dirijas esta escuela dominical desde el principio hasta el fin, que dirijas cada alabanza, cada oración, todo lo que hagamos, Señor amado, la lección de la escuela dominical, todo lo que hagamos en esta mañana sea dirigido por ti. Dios amado, gracias, gracias por oír esta oración inicial. Gracias, Padre, por ponernos en comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos y te damos gracias por esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, que ya estamos en comunión con el Señor, ¿qué le parece a usted que sigamos alabando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos de coros unidos y le digamos a nuestro Dios, te necesito? Thank you.
Amén, amén, amén. Qué hermosa alabanza, mi hermana. Qué hermosa alabanza cuando le podemos decir usted y yo al Señor, te necesito, Dios, te necesito para poder vivir, te necesito. Dígale usted, mi hermano, con voz en cuello, mi hermano, mi hermana, con voz en cuello. Dígale, Señor, te necesito, Dios, te necesito para poder vivir, para poder caminar, para poder respirar, para poder hacer todo en esta vida. Te necesito. Dígaselo al Señor, alabe su nombre, exalte su nombre, porque Él es digno de que usted. Usted y yo y todos los que le conocemos podemos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Te necesito, Dios, te necesito. Hermosa alabanza, Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de coros unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, quiero pedirle en el amor del Señor toda su atención hasta este lugar. Que toda su atención, que toda su concentración, su mente, su corazón, todo su ser estén puestos hasta este lugar. Porque desde este lugar nos va a hablar el Señor. Nos va a enseñar el Señor en esta mañana lo que Él ya tiene preparado para su vida y para mi vida. En la entrega de la lección de la escuela dominical para esta mañana estará nuestro hermano Pedro Chacón Vargas, predicador de clase blanqueado, a quien Dios revista de muchas gracias. Amén, hermano Carlos, el Señor le guarde y bendiga. Mis hermanos y hermanas, sean todos ustedes bendecidos en el nombre del Señor, deseando que junto a sus familias disfruten de la comunión y paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. En oración, mis hermanos, por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos o están atravesando un proceso difícil, deseamos de todo corazón que Dios les guarde y bendiga. Agradecer a nuestro pastor Héctor Cerda por la confianza delegada y pidiendo a Dios que le bendiga en todo cuanto tenga que realizar por la obra del Señor, junto a su esposa, nuestra pastora Elizabeth Bizama y todas las autoridades de nuestra iglesia. Ahora, mis hermanos, nos concentramos en esta escuela dominical, recordando que las escuelas dominicales son para estudiar la palabra del Señor versículo por versículo, donde el pueblo de Dios se instruye en diferentes temas que conforman la fe y profesión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La lección, mis hermanos, se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo número 13, versículos número 4 y 5. Yo le invito a que tome su Biblia, su Nuevo Testamento, y me acompañe a leer la palabra del Señor. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. Le damos lectura en el nombre del Señor. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El tema, mis hermanos, para esta escuela dominical es obedecemos y crecemos. El desarrollo tiene dos puntos. Obediencia a Cristo, versículo número 4, y crecimiento como resultado, versículo número 5. Yo le pido al Señor que me revista de su gracia para que podamos conversar y entregar la enseñanza de esta escuela dominical. Introducción. Hay un pasaje bíblico, mis hermanos, donde un importante miembro del pueblo judío se acercó a Jesús motivado por las señales que él hacía, reconociendo que nadie podía hacerlas si no estaba Dios con él. Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante esta contrariedad, este hombre pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Y Jesús le vuelve a responder que este nuevo nacimiento no se trata de volver a entrar en el vientre de su madre, sino que es de un nacimiento espiritual, de una nueva vida, de una vida renovada y transformada por Cristo el Señor. A decir verdad, esto es lo que nos ha pasado, mis hermanos, a todos nosotros, ¿cierto? Cristo nos dio una vida que refleja el cambio que Él hizo en cada uno de nosotros. Pues bien, esta nueva vida va en constante progreso y requiere de la atención y consideración que el Señor nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. En este caso de la presente lección, podemos mencionar que el que obedece a Cristo terminará por crecer en su vida espiritual de manera extraordinaria. Bien, esta es la gran verdad que deseamos compartir, mis hermanos, con ustedes en este día. Esto es para todos. En verdad, si el creyente
quiere crecer como cristiano o cristiana, entonces debe considerar tener la disposición de realizar en primer lugar lo siguiente. Debe obedecer a Cristo. Esto es lo que Pablo va a transmitir a los hermanos tesalonicenses. En estos versículos, el apóstol está confiado en que esos cristianos obedecerán al Evangelio y por consiguiente crecerán en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo en sus corazones. Para Pablo, el crecimiento espiritual es una experiencia real si estamos dispuestos a someternos a Cristo y a su palabra. Pero si hacemos lo contrario, si nos alejamos del Señor y de sus mandatos, entonces nos convertimos en auténticos, entre comillas, mis hermanos, raquíticos, espirituales. Perdónenme el término usado, pero es una gran verdad. Si no nos robustecemos con la palabra del Señor, estaremos expuestos a lo peor en cuanto a firmeza y crecimiento espiritual. El Señor quiere algo mejor para nosotros. Y ese es el consejo de Pablo también para nosotros. Que obedezcamos a Cristo y que esa obediencia traiga consigo el crecimiento espiritual tan necesario. ¿Para qué, mis hermanos? Para enfrentar las pruebas y dificultades propias de la vida en el Evangelio. Por lo que les invito a poner toda su atención a esta gran lección y algo importante, atesorémosla en nuestro corazón. El primer punto, mis hermanos, es obediencia a Cristo. Leamos el versículo número 4 y dice así, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En este pasaje, el apóstol manifiesta su confianza respecto a los tesalonicenses. En este pasaje, el apóstol manifiesta su confianza respecto a los hermanos. Pablo sabe que los tesalonicenses se han convertido al Evangelio de Cristo de manera profunda, pero también sabe de su sufrimiento y de cómo han llegado a ser fieles a Dios a pesar de todas las persecuciones que han caído sobre ellos. Es claro que la fe ha tenido un costo para estos hermanos, porque para mantenerla han debido soportar estas grandes dificultades y pruebas. En realidad, mis hermanos, si lo meditamos bien, no es fácil ponerse en el lugar de estos hermanos, sencillamente porque no es fácil soportar tanto sufrimiento. Sin embargo, Pablo les dice, tenemos confianza respecto de ustedes en el Señor. Y con esta declaración está queriendo decir que los tesalonicenses han sido probados ante Dios y por lo tanto son absolutamente confiables. Y lo han demostrado a través de diversas pruebas. El apóstol Pablo puede confiar en ellos porque realmente son fieles cristianos. De manera que cuando el apóstol afirma que tiene confianza en ellos, está demostrando seguridad, tranquilidad y certidumbre respecto a ellos. A Pablo no le cabe duda de que los tesalonicenses sabrán mantener la fe en alto y por eso el apóstol tiene gran confianza en ellos. En el caso particular de este versículo número 4, mis hermanos, lo esencial es que Pablo expresa que tiene confianza en que los tesalonicenses obedecerán al mandato de Cristo. Así dice este versículo cuando afirma, y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En este pasaje, el apóstol describe el carácter cristiano de los tesalonicenses. Ellos siempre han obedecido y la confianza de Pablo es que los seguirán haciendo, demostrando con ello docilidad y humildad, porque solo los verdaderos cristianos, los cristianos genuinos, los cristianos dóciles y humildes, estarán y están dispuestos a obedecer siempre los mandatos de Cristo el Señor. Por lo que, de esta manera, los hermanos tesalonicenses son y serán cristianos que estén siempre dispuestos a someterse a la voluntad del Señor. En este sentido, la obediencia es un signo de verdadero compromiso con la fe, puesto que aquello que se cree con el corazón también debe ser obedecido sinceramente.
Nada sacamos con decir que creemos si con ello no obedecemos a aquello que decimos creer. Pero en el caso de los hermanos, ellos creen y obedecen. Y por lo mismo Pablo tiene confianza en que esos cristianos obedecerán como siempre lo han hecho, dócil y humildemente, confiando solamente en el Señor. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, en este versículo podemos deducir que no se trata de cualquier tipo de obediencia. Aquí, cuando Pablo afirma tener confianza en que los tesalonicenses obedecen y seguirán obedeciendo, se refiere particularmente a la obediencia al Evangelio y la fe en Cristo el Señor. Gloria al que vive para siempre. Recordemos que toda esta carta que estamos estudiando, como también en las otras cartas paulinas que hemos estudiado, el apóstol solo les ha transmitido el Evangelio y la fe en Cristo únicamente. Esto significa que en sus cartas Pablo siempre quiso predicar solo de Cristo. Bendito el Señor. En 1 Corintios, mis hermanos, en el versículo número 2, dice lo siguiente y afirma el Señor y dice, el apóstol dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Al apóstol solo le interesaba hablar de Cristo, por lo que toda la temática de sus cartas giraba en torno al Señor. De manera que podemos concluir que la obediencia a la que alude el apóstol es la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no busca que lo obedezcan a él, sino que obedezcan a Cristo, que sean fieles al Evangelio, que vivan sujetos a los mandamientos del Señor y cumplan con la misión que se les ha encomendado. Además, en esta carta les ha ordenado también a que sean pacientes, que aguarden con paciencia la venida del Señor y que no se dejen engañar por falsos maestros. Pero también les ha rogado que se mantengan en oración por toda la obra del Señor, como lo aprendimos, mis hermanos, la lección pasada. Pues bien, el apóstol tiene la confianza en que los tesalonicenses obedecerán en todas estas cosas que nacen del Evangelio. El mensaje es claro, mis hermanos y hermanas. Los cristianos debemos ser confiables y obedientes a Cristo, a la fe y al Evangelio. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Y con la ayuda del Señor, mis hermanos, lo podemos hacer. Segundo punto, crecimiento como resultado. Leamos el versículo número 5, mis hermanos, que dice así. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una gran verdad nos viene a recordar el Señor en este momento. Si obedecemos, creceremos. Así es, mis estimados hermanos y hermanas. El que obedece a Jesucristo está destinado a experimentar un crecimiento espiritual extraordinario. En cambio, los que no obedecen a Jesucristo se empequeñecen y su crecimiento es exiguo, insuficiente. De modo que la gran verdad es esta. El que obedece a Cristo también crecerá y dará frutos en abundancia. Serán como árboles plantados juntos a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará, como bien lo afirma, mis hermanos, el Salmo número 1. Así los cristianos serán cuando obedecen al Señor. Ellos crecen y prosperan en su vida espiritual. Si se crece espiritualmente, entonces todo lo demás llegará sin problema. Bendito el Señor.
buscad el reino de Dios y justicia, y todo lo demás dice que viene por añadidura. La lógica del apóstol Pablo es la siguiente: si los hermanos tesalonicenses son fieles y obedientes, como lo hemos visto ya en el primer punto de esta lección, entonces ellos van a crecer espiritualmente. No cabe duda de esto. Pero la pregunta, mis hermanos, es: ¿en qué aspecto van a crecer? En este versículo 5 en particular, el apóstol menciona dos áreas en que los tesalonicenses van a crecer por el solo hecho de haber obedecido al Señor. Primeramente, crecerán en su amor a Dios. Es por eso que la primera parte de este versículo 5 dice: el Señor encamine sus corazones al amor de Dios. Es decir, que puedan abundar más en amor. Y esto habla claramente del crecimiento espiritual, donde el cristiano llega a profundizar aún más su amor al Señor. Y en segundo lugar, mis hermanos, el apóstol habla de la paciencia al decir: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Veamos lo que dice Pablo al final de este texto. Él no habla solamente del amor a Dios, sino además de la paciencia, que sus corazones sean encaminados a la paciencia de Cristo, es decir, hacia su carácter y misión. En este sentido, cuando nos preguntamos por la paciencia de Cristo, de inmediato, mis hermanos, pensamos en su carácter y cómo Él fue capaz de soportar todo, solo movido por su empeño en obedecer a su Padre y cumplir la misión por la cual se humanizó. De esta manera, Cristo llegó hasta las últimas consecuencias de su misión, que fue la de haber dado su propia vida por cada uno de nosotros y del mundo entero. Gloria al Señor, mis hermanos, bendito el que vive para siempre. Todo esto fue lo que vivió nuestro Señor. Él vino al mundo, anunció el mensaje liberador del reino de Dios y dio su vida en la cruz por todos nosotros, soportando el sufrimiento más grande que se pueda tener. Pues bien, a todo esto, mis hermanos, le llamamos la paciencia de Cristo. Y en esa paciencia son invitados los tesalonicenses a crecer. Ellos deben tener la misma paciencia de Cristo, es decir, la misma capacidad de entrega, obediencia y sacrificio a pesar de lo que tuvieron que pasar en esta vida. En estas cosas debían crecer estos hermanos. Hemos hablado del crecimiento espiritual y lo hemos hecho mencionando dos aspectos importantes en los que debe crecer: el amor a Dios y la paciencia de Cristo. Se trata de amar a Dios de forma más madura y comprometida y asimismo de tener el mismo carácter de Cristo, es decir, la paciencia de Cristo. Bendito el Señor. Pero este crecimiento es fruto de la obediencia y de haber sido fieles al Evangelio del Señor. Y por eso afirmamos que el crecimiento espiritual es fruto de la obediencia. Alguien que obedece al Evangelio con firmeza comenzará a experimentar crecimiento espiritual. El amor de Dios se hará manifiesto en su vida y en su relación con los demás. Pero si en cambio no hay obediencia a Cristo, si no hay disposición a sujetarse al Evangelio del Reino de Dios anunciado por Jesús, entonces tampoco habrá crecimiento. En ese caso, el creyente desobediente o indiferente al mandamiento divino se debilitará, perdiendo toda fuerza espiritual. En ese caso, el creyente no podrá amar a Dios con profundidad y tampoco podrá participar de la paciencia de Cristo, por lo que su vida estará, mis hermanos, en serios problemas. Bendito el Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuál es la principal enseñanza de este segundo punto de nuestra lección, mis hermanos? Bien lo podríamos sintetizar de la siguiente forma: si queremos crecer en nuestra vida espiritual, en amor y en paciencia, es decir, en carácter cristiano, primero debemos obedecer
a Cristo el Señor. Bendito el que vive para siempre. Porque Dios no dará crecimiento a los cristianos ociosos e indiferentes, sino a quienes obedezcan al Evangelio con pasión, con devoción y entrega absoluta. A los que se entreguen en su obra sin poner condiciones, sino que de corazón, sabiendo que toda su vida se encuentra inserta en Cristo el Señor. Bendito el Señor, mis hermanos. No hay tiempo para otra cosa, mis hermanos, que no sea obedecer a Cristo y crecer en la vida espiritual. No hay tiempo para divisiones, disensión y cosas contrarias a la fe y al Evangelio de Cristo el Señor. Es tiempo de crecer día a día, mis hermanos, en estos aspectos importantes de lo cual nos ha hablado la palabra del Señor. En amor, en paciencia, que significa una vida espiritual sana, en pleno crecimiento. Bendito el Señor. Conclusiones, mis hermanos. Podríamos resumir toda esta lección afirmando que obediencia y crecimiento van tomadas de la mano en mutua correspondencia. Así es. Quien obedece está destinado a crecer. Pero la obediencia a Cristo es un proceso en el que tenemos que involucrarnos personalmente, mis hermanos, poniendo todo de nuestra parte para renunciar a nosotros mismos y así conseguir estar totalmente entregados a la voluntad del Señor. A veces debemos negarnos a nosotros mismos con tal que podamos mantener una conexión fluida con el Maestro. Para ello, mis hermanos, debemos consolidar nuestra devoción diaria a Cristo. ¿Y de qué manera? Orando, leyendo constantemente el Evangelio y perseverando en la comunión cristiana unos con otros. No dejarnos de congregarnos, sino que manteniendo siempre el contacto a pesar del distanciamiento en que tuvimos que permanecer algunos meses, pero con la ayuda del Señor, mis hermanos, en conexión los unos con los otros. ¿Estamos seguros de que una vida personal más consagrada a diario nos puede acercar más al Señor, dándonos la voluntad suficiente para amar el Evangelio de Jesús y obedecerlo en integridad? Quien se acerca al Señor tiene más fuerzas para sujetarse al Evangelio. Quien se acerca al Señor, mis hermanos, recibe fuerzas especiales, se renueva, mis hermanos, cada día. Tiene más fuerzas para luchar contra las fuerzas del mal. Pero el que se aleja, lamentablemente, termina por debilitarse espiritualmente, a tal extremo que pierde toda fuerza para obedecer, decayendo progresivamente en un sinfín de situaciones lamentables para la salud espiritual. Pero nosotros, hermanos, no queremos esto último que nos acontezca. ¿Verdad, mi estimado hermano y hermana? No queremos quedar estancados ni menos convertirnos en cristianos rebeldes a la fe, fríos y calculadores. Antes bien, nosotros debemos ansiar estar más cerca del Señor, sentir su bendita presencia, mis hermanos, en nuestras vidas, que es lo mayor que nos puede pasar, mis hermanos, tan precioso que podamos sentir su presencia en nuestras vidas cuando hablamos al Señor, cantamos, cuando estamos leyendo la Escritura. Bendito el Señor. El Señor nos da fuerza, aliento y una buena disposición a obedecerle en todo. Pero entendamos, mis estimados hermanos y hermanas, que la obediencia no puede ser cualquier obediencia. Aquí se trata particularmente de la obediencia a Cristo y a su Evangelio. Por tanto, debemos ser capaces de discernir muy bien acerca de lo que estamos obedeciendo. Si en verdad obedecemos al Evangelio, o simplemente estamos atados a obedecer tradiciones o mandamientos de hombres, nada más. Habrá momentos en que tendremos que escuchar una orden, un sermón, una enseñanza o un consejo de parte de alguien que puede ser un pastor, un predicador, un maestro, un profeta o un líder de la iglesia. Pero no vamos a escuchar y simplemente obedecerle ciegamente, sin antes asegurarnos de lo que dicen, predican y enseñan es en verdad nazca del Evangelio. En el libro de Gálatas, mis hermanos, en el capítulo número 1, versículo número 8, dice lo siguiente, mis hermanos: mas
Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Con esta advertencia del apóstol, somos llamados a obedecer solo aquello que venga del evangelio y no de caprichos humanos. Cualquier mensaje alejado del evangelio verdadero debe ser rechazado, mis hermanos. Por eso debemos pedir al Señor por todo lo que están ordenados en la obra, para que su consejo, su predicación, sea siempre pegado a lo establecido en el bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por otra parte, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más concreto el significado de la obediencia. Hemos dicho obedecer al evangelio, pero ¿qué significa eso concretamente? La respuesta, mis hermanos, es simple. Pongamos atención a las enseñanzas de Jesús que hablaban del perdón, del amor al prójimo, de buscar el reino de Dios, de hacer el bien, de andar en santidad, en comunión, de ser humilde y dar la vida por otros, solo por mencionar algunas cosas nada más. Pues bien, deberíamos preguntarnos si acaso estamos obedeciendo estas cosas o no. Hermanos, cuando Pablo habla de obediencia se refiere a obedecer las exigencias prácticas del evangelio. A veces hay cristianos que esperan una orden especial o sobrenatural, como por ejemplo que el Señor les ordene ir a otro país o les ordene sanar al enfermo o convertirse en predicadores de renombre. Pero la verdad de las cosas es que el Señor por lo general nos ordena cosas un poco más aterrizadas, como perdonar, amar, ayudar, reconciliar y dar a otro lo que esté de nuestra parte dar. Como ven, mis hermanos, se trata de obedecer el evangelio en aquello que está más cerca de nosotros. Y si obedecemos en estas cosas, seguramente el Señor estará complacido de cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Finalmente, pasemos de la obediencia al crecimiento. Lo hemos repetido varias veces ya, mis hermanos. De nuestra obediencia depende nuestro crecimiento, el crecimiento espiritual. De modo que obedezcamos para crecer. Crecer en nuestro carácter cristiano, crecer en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo, es decir, en su vida sacrificada. Es curioso que muchos cristianos quieran crecer en lo profesional, en lo económico y en otras áreas más. Y para eso se esfuerzan día a día sin desmayar porque tienen muy claras sus metas. Pero ¿no deberíamos hacer lo mismo en la vida espiritual? ¿No deberíamos anhelar crecer espiritualmente y así parecernos más a Jesús? ¿No deberíamos anhelar y esforzarnos por crecer en amor y en el carácter cristiano? Pero lamentablemente postergamos el crecimiento espiritual por circunstancias humanas y eso se deja ver muy pronto en nuestras actitudes diarias. Andamos enojados, a veces enemistado con muchas personas. En algunos casos todo nos irrita. En algunas ocasiones perdemos la paciencia con facilidad, complicando nuestra relación con los demás. Tendemos a ver todo de manera negativa y no toleramos a los que tienen una visión diferente o piensan diferente a nosotros. Si cosas como estas nos están ocurriendo, muy seguido debemos poner atención, mis hermanos, y descubrir qué realmente nos está faltando. Y nos está faltando el crecer en el plano espiritual. El creyente debe comprender que el comienzo de nuestro crecimiento espiritual parte primeramente con obedecer el Evangelio. Significa hacer su palabra, mis hermanos, y con una búsqueda de comunión con Dios más cercana, más íntima. Y ahí está la oración también, mis hermanos queridos. Bendito el Señor. Hagamos estas cosas y de inmediato, mis hermanos, se comenzarán a manifestar los efectos de una vida espiritual más sólida, una vida más centrada en los principios que postula el Evangelio y por consiguiente una vida más tranquila y en paz consigo mismo. Bendito el Señor. Todo lo podemos ver de forma diferente a cómo lo ve el mundo. Para ello puede ser catastrófica cualquier situación que les acontezca. Pero para nosotros puede ser una gran oportunidad que conlleva bendición de parte de nuestro Dios, de nuestro amado Señor. Bendito el que vive para siempre.
Gloria al Señor, mis hermanos. Mis estimados hermanos y hermanas, al culminar esta enseñanza, les invito a que leamos lo que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 15 y 16. Y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor, mis hermanos. Bendito el que vive para siempre. Obedezcamos siempre al Señor lo que nos enseña por medio de su palabra y crezcamos para un día llegar a la meta tan ansiada, mis hermanos, al encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no decirlo, mis hermanos, con todos nuestros enseñadores y nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor. Bendito el que vive para siempre. Obedezcamos, mis hermanos, y crezcamos en el Señor. Y que se note ese crecimiento y esa obediencia para en que lo transmitamos y lo veamos en nuestras acciones. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza y al Señor damos toda honra y gloria ahora y para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por el consejo de su palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo, Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu misericordia, por tus bondades, por todo lo que tú significas para nosotros. Nos has lavado, nos has limpiado, nos has traído tu evangelio, Dios mío, para que de alguna u otra manera vayamos creciendo, vayamos obedeciendo, Señor, lo que nos dice tu palabra. Obedecer es entender lo que nos dice tu palabra. Cuando se predica tu evangelio, Señor, en esta escuela dominical, en los cultos, que se habla de tu palabra, Señor, que podamos tomar ese mensaje, obedecerlo y practicarlo, Dios mío. Y de esa manera, Padre mío, creceremos espiritualmente y se notará cuando nos reunamos, cuando conversemos, cuando nos vean, cuando caminemos, cuando la gente del mundo vea nuestro actuar, nos señalen y vean algo diferente, porque estamos creciendo, Señor, y somos diferentes al mundo. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu bondad y misericordia. Bendiga a quien ha preparado este estudio, quien lo ha entregado y quien lo ha coordinado, y a mis hermanos y hermanas que hacen posible que esta escuela dominical llegue a los hogares de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga.
hermosa lección, como siempre, como cada domingo en la mañana, mi hermano y mi hermana, porque la obra de Dios no se detiene nunca. La obra de Dios sigue avanzando a pasos agigantados. Y usted y yo somos parte de esto. Usted y yo somos quienes tenemos que predicar la palabra de Dios, como cada domingo en la mañana. Hoy no ha sido la excepción y hemos tenido una hermosa lección de la escuela dominical, de esta escuela del Señor. Dios nos ha enseñado una vez más lo que tenía preparado para su vida, para mi vida, para cada uno de nosotros, para que podamos aprender lo que Él quiere y de la manera que Él quiere que usted y yo podamos aprender. Dios guarde y bendiga a nuestro hermano Pedro Chacón y le siga llenando cada día más de su gracia. Amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, quiero invitarle para que usted busque el texto que tenemos para esta escuela dominical, el cual se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Una vez más, Timoteo, capítulo 1, versículo 13, ahí se encuentra el texto que tenemos para esta mañana. Así que le vamos a dar lectura al texto para esta mañana. Primeramente lo voy a hacer yo y posteriormente lo vamos a hacer todos juntos. En el nombre del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ir a decir el texto todos juntos y lo vamos a hacer junto a las familias de clase Los Castaños, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, Señor, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Mi hermano, mi hermana, qué gozo, qué alegría, qué contentamiento es poder estar en esta escuela dominical junto con nuestros hermanos de clase Los Castaños que se prepararon para poder decir el texto. Qué hermoso es poder ver a las familias de esta hermosa clase junto con nosotros en el texto en esta escuela dominical. Dios guarde, Dios bendiga a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, señoritas, a los niños, a las niñas, a todas las familias de clase Los Castaños junto a su predicador, nuestro hermano Guillermo Cuevas. Dios les guarde, Dios les bendiga y cada día les siga llenando de cada día más de su gracia. Amén. Queremos recordarle, mi hermano, mi hermana, que hoy tenemos reunión general. Hoy, a las 19 horas, tenemos reunión general. Como lo decíamos, en parte de esta escuela dominical, la obra de Dios no se detiene. Así que hoy, como cada domingo, tenemos a las 19 horas, nos juntamos a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile para poder alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de ser alabado, porque Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos benditos del Señor. Así que nos juntamos en esta reunión de adoración a nuestro Dios, en donde vamos a estar entregando una semana a nuestro Dios, 19 horas, 7 de la tarde, le invitamos. Vamos a estar orando, vamos a estar cantando alabanzas y, por supuesto, lo más importante, como cada domingo, vamos a estar recibiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios de parte de nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, a quien desde ya rogamos a nuestro Dios que le inunde de su infinita gracia para poder entregar el mensaje en esta tarde de día domingo. Dios bendiga este aviso. Amén. Ahora quiero invitarle para que vamos a orar por nuestra familia, por su familia y por mi familia. Quiero invitarle para que vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, enfermas, con esta enfermedad llamada coronavirus, que si bien es cierto, gracias a la misericordia de Dios, ya va en retirada. Aún hay hermanos y hermanas nuestras que se encuentran enfermos. Y también hay muchos hermanos y hermanas nuestros que están enfermos con distintos tipos de enfermedades. Vamos a ir a orar por ellos, por nuestra familia en Cristo. También oramos por las distintas peticiones que usted
tiene ahí ante la presencia de Dios y que nos hace llegar durante la semana a través de distintos canales y también en este mismo momento usted las deja ahí, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a ir a ponerlas por la fe ante la presencia del Señor. Le invito para que junto conmigo cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, Padre eterno, Padre amoroso, Padre misericordioso, Dios amado, vamos nuevamente ante tu presencia a través de la oración, pidiéndote por nuestra familia, pidiéndote por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están enfermos, enfermas, Padre, con esta enfermedad llamada coronavirus, Padre. Queremos pedirte por ellos y queremos pedirte por tantos hermanos y hermanas que se encuentran enfermos en este momento. Muchos de ellos están en una clínica, están en un hospital, están en un hogar de ancianos o están en sus casas, Padre. Queremos pedirte, Señor amado, además, porque hay muchos hermanos que están con distintos tipos de enfermedades y queremos rogarte que tú, Padre, les visites en esta mañana, que tú vayas donde ellos, que ellos puedan, Padre amado, sentir, saber, entender y reconocer que tú estás ahí con ellos, con quienes sean que estén enfermos. Si en este momento, en este mismo momento, hay hermanos y hermanas que están conectados y conectadas, Padre amado, a esta reunión, Padre bendito, que tú Espíritu Santo, traspase el dispositivo que están usando para ver esta reunión, Padre, y pon tu mano poderosa sobre ellos, Dios mío, que ellos puedan sentir el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos, Padre, obrando sanidad del cuerpo, obrando sanidad del alma, obrando sanidad del espíritu, sea cual sea la enfermedad que ellos tienen en este momento. Te rogamos que tú, por misericordia, les sanes en este momento, Padre amado, para la honra y la gloria de tu nombre, para aumento de fe de nuestros hermanos y de nuestras hermanas y también para aumento de fe de nosotros. Te rogamos esta oración de sanidad. Te lo pedimos por misericordia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Padre amado, queremos pedirte por tantas peticiones de oración que nuestros hermanos tienen ante tu presencia, Padre. Intercedemos ante ti, Señor, a través de la oración, rogándote que tú respondas a esas peticiones de oración por misericordia. Dios amado, tú eres un Dios amoroso, misericordioso. Por eso clamamos a ti, Padre amado, y acompañamos a nuestros hermanos, rogándote, Padre amado, que tú respondas a estas peticiones. Y te rogamos, Padre, que tú respondas a ellas de acuerdo a tu gran amor, de acuerdo a tu gran misericordia y también de acuerdo a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, Padre amado. Te rogamos esto por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Muchas gracias, querido, querida hermana, gracias por unirse con nosotros y orar por nuestra familia en Cristo. Gracias por orar por nuestros hermanos. Gracias por orar por nuestras hermanas que están enfermitos, enfermitas en distintos lugares. Y gracias por acompañarnos a orar por todas las peticiones que hay en este momento ante la presencia de nuestro Dios, porque nuestros hermanos creen, nuestros hermanos tienen fe y tienen confianza de que si usted y yo les ayudamos a orar, nuestro Dios les va a responder. Muchas gracias, mi hermano, por esta oración. Estamos llegando ya al final de esta escuela dominical y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, alabando a nuestro Dios. Vamos a ir a alabar al Señor junto con nuestros hermanos de coros unidos, quienes van a entonar la alabanza Yo he creído.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Usted puede decir ahí, gloria a Dios, aleluya. Puede levantar sus manos y decir, sí, Señor, yo he creído en un Dios poderoso. Yo he creído en un Dios poderoso con toda mi alma. Usted y yo hemos creído en el único Dios verdadero, en el único Dios real, en el único Dios que existe, porque es real. Nuestro Dios amoroso, misericordioso, que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre en el madero de la cruz, siendo Dios se hizo hombre, y siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, fue crucificado, fue muerto, y su sangre fue derramada para pagar el precio que usted y yo debíamos haber pagado, porque la paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestro Dios pagó el precio. Él murió por usted y por mí. Su sangre fue derramada por usted y por mí, y el precio fue pagado. Se consumó todo lo que había que hacer. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Yo he creído en un Dios poderoso con toda mi alma. ¿Y usted? Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que usted está diciendo ahí donde está, yo también. Yo también, mi hermano, he creído en un Dios poderoso con toda mi alma. En un Dios hermoso, maravilloso, un Dios que es amor. Amén. Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de coros unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Ahora, mi hermano, mi hermana, vamos a ir a pedir la bendición. Quiero invitarle para que cierre sus ojos conmigo, junto conmigo, e inclinemos el rostro y roguemos a nuestro Dios su bendición. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso, Dios eterno, te damos muchas gracias por que hemos podido realizar esta reunión. Gracias, Padre, porque hemos podido orar, porque hemos podido cantar alabanzas a tu nombre. Gracias porque tú nos has hablado a través de la lección para esta escuela dominical, Dios mío. Padre, te rogamos que tú confirmes todo lo que hemos hecho en esta mañana, Padre, porque lo hemos hecho solo para ti, lo hemos hecho para que tu nombre, solo tu nombre, Señor, sea exaltado y sea glorificado, Dios mío. Padre eterno, te damos gracias porque podemos reunirnos, aunque sea, Señor, a través de estos canales que tú nos has permitido tener. Padre maravilloso, queremos ahora rogarte tu bendición. Queremos pedirte tu bendición para nuestros pastores, Héctor Cerda, Elizabeth Bizama, Padre bendito, que tú seas ahí con ellos, donde ellos están en este momento, Padre amado, que tú les guardes, que les cuides, que les protejas, que les libres de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, que les inundes de la gracia y la sabiduría de tu Espíritu Santo a cada momento. Dios amado, te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros, para mis hermanos, para mis hermanas, para todos los que se han conectado en esta mañana, Dios mío, que sus vidas sean bendecidas por ti, Señor amado, y que a través de ellos, Señor, sus familias, sus hogares sean bendecidos, Padre, porque tú eres un Dios de bendición, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios que solamente tiene pensamientos de bien para nosotros, Dios amado. Te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos y hermanas a lo largo de todo Chile. Y también, Padre, para aquellos que están fuera de Chile, en distintos lugares del mundo. Dios amado, te damos gracias por oír esta oración y te rogamos tu bendición en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Muchas gracias, querido, querida hermana. Gracias por estar compartiendo en esta mañana, en esta escuela dominical. Gracias por sumarse a esta conexión, a esta reunión donde solamente hemos adorado y exaltado el nombre de nuestro Dios. Queremos recordarle que hoy tenemos reunión general donde entregamos la semana a nuestro Dios, hoy, a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, a las 7 de la tarde, 19 horas. Agéndelo, para que pueda compartir con nosotros esta hermosa reunión hoy
en la tarde. Al cierre de esta reunión, nuestros hermanos quedarán cantando, nuestros hermanos de coro polifónico quedarán cantando la alabanza Él es Dios. Agradezco esta hermosa oportunidad y para Él sea toda la honra y toda la gloria ahora y para siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga.